Buenos días, Miguel. Déjame termino de hacer las anotaciones aquí para la clase, ¿no? Ahí lo voy. A ver, martes 10. Digo 10, 5, perdón. Octubre. Está. A ver, las 8 y 9. Buen día, profe. Buenos días. Está preparado todo, ¿no? 8 y 9. So, ya. Aquí también. So, a ver. Ahí va. Muy bien. Esto ya. Nueve. Listo. Bueno, me voy a darle a compartir pantalla de una vez, ¿no? Muy bien. Pues vamos a comenzar la clase, ¿no? Entonces, tenemos páginas 8 y 9. Página número 8, primero que nada. Vamos a irle dando. Una vez está sencilla, la lección está cortita, no es nada del otro mundo. Dice aquí, life long ago, la vida. Hace un tiempo y dice, what did they used to wear? Checa la pregunta, what did they used to wear? Primera palabra. Que es una pregunta cuando le voy a chequear, todos debemos de saber el what. Nada complicado ahí, ¿no? De hecho, para ver esto, vamos a irnos primero a la página 9. O sea, están al revés. Primero vamos a ver este. Entonces, vienen preguntas con WH con used to. Con el used to. El used to significan solían o solían hacer o solían qué, ¿no? Aquí viene el what y viene used to. Aquí viene preguntas con WH con used to. ¿Por qué aquí dice used con D, profe? Van a decir, y aquí dice used sin la D. Ahí les va. Chequen muy bien el detalle. Esta pregunta está en pasado. ¿Cómo sabe, profe? Si este. No está en pasado. Este no está en pasado, pero este sí. Este auxiliar did. La curiosidad con el did es que te hace pasado todo lo demás. Por eso sirve, es un verbo que ya está en pasado y es un verbo auxiliar. Es un pasado del do. Entonces aquí, used to, este está en pasado. ¿Por qué? Porque no hay ningún did aquí. Pero caso curioso, las preguntas con WH, todas menos el who es la excepción a la regla, who used to, aquí sí está así, miren. Todas las demás, las what, where, how, when, where, etcétera, etcétera, todas llevan auxiliar did inmediatamente después de la pregunta con WH. What did, where did, how did, when did, who, bueno, no el who no, pero who used to, sí se puede poner who did, pero es ya para otros casos, ¿no? El who puede tener ambas, ese es el caso peculiar. Eso es lo malo del who. De para el resto, todas las demás van a ser how, when, where, what, how,
how often, how much. Todas con did. ¿Y cómo se ordenan esas palabras o esas oraciones? Muy sencillo, miren. El orden que siguen es pregunta con WH siempre. Luego did. Luego el sujeto. El sujeto ya sea, aquí por ejemplo el sujeto es warriors, aquí es un pronombre personal que es they. Puede ser pronombre personal o sujeto, es lo mismo. ¿Por qué? Porque los pronombres personales pueden servir como sujeto. Lo sigue el used to en presente, ¿por qué? Porque este did lo hace pasado, used to, y el predicado. Y en este caso es una sola palabra o un verbo. What did they use to wear? ¿Qué solían usar? Where did they used to live? ¿Dónde solían vivir? How did warriors used to show courage? ¿Cómo solían los guerreros mostrar coraje? Perdón, se movió el monitor. Ay, dejen ver a ver si no se desconfiguró el micrófono porque está medio delicado. A ver. No, sigue funcionando. Muy bien. Entonces, continuando. El único caso aquí con el who, tenemos who y en vez de did sigue inmediatamente used to. El caso del did. Luego el verbo y un predicado. Así son los casos con el who, ¿no? Y al momento de responder o de oraciones o aseveraciones, tenemos simplemente que son así, miren. Creo que nada, empezamos con el sujeto. Aquí en este caso es el emperador. En todos los demás dice they, ellos o ellas. Used to, ese sí en pasado. ¿Por qué? En pasado ese y el otro va en presente. Muy sencillo. Las preguntas siempre van con un auxiliar did cuando están en pasado. No todas, ¿no? Pero en estos casos sí. En el momento de responder, ya no se usa el auxiliar did. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Así es la gramática inglesa. No lo lleva en la oración de respuesta, pero sí en la pregunta. Entonces, sujeto, luego el used to en pasado, luego el verbo, en este caso live, y luego el predicado, ¿no? Entonces, vamos a repasar y vamos a ponerlo escrito aquí en el pizarrón. Para las preguntas, sería en este orden, ¿no? Excepto por el who, todas van a ir así, ¿no? Pregunta con WH. Vamos a anotarlo. Vamos a empezar con pregunta con WH. Vamos a poner WH. Más. Did. Siempre tienen did, por lo general. No el que sea de la otra. Ay, pero no es. Más. ¿Qué sigue? El pronombre personal o sujeto. Vamos a ponerle sujeto. Más. Entender con picarle ahí. A ver, me quedé en sujeto. Y luego sigue verbo. Y luego predicado, ¿no? Más verbo, más predicado. Y al final obviamente termina con un signo de interrogación. Voy a ponerle varios colores para que se vea más bonito, ¿no? Para que se vea más distinguible. Sujeto. Más verbo. Más predicado. Más la interrogación, ¿no? Ahí está. Para el caso de las respuestas o aseveraciones, de manera así, miren. Vamos a ponerla aquí. ¿Dónde acabé? Voy a tener que subir esto. Ahí está. Las respuestas. Las respuestas van a llevar, creo que nada, el sujeto. Vamos a ponerle ahí, sujeto. Más que
Luego el sujeto sigue el used to, así en pasado. ¿Dónde está? Ok, aquí donde dice verbo, perdón. ¿Dónde está? Aquí donde dice verbo, las preguntas. Más bien debíamos haber puesto used to y luego el sujeto. Digo, perdón, luego el verbo. Entonces aquí sería más used to. Perdón, se me fue. Used to. Vamos a poner otro color. Es lo que resalte, a ver. Yo puse blanco, puse este. No, no se mira casi ese azul. A ver. Bueno, ahí está. De ese naranja chillón. Entonces, repasando. Pregunta WH, did, sujeto, used to. Pregunta WH, Ay, perdón. Estoy bien. Ando bien dormido todavía. Pregunta WH, did, sujeto, used to, el verbo, el predicado. Ahora sí. Pero como es muy temprano, uno todavía debe así con el cerebro. Incluso los maestros andaban así, no creo que nomás ustedes. Entonces, ahora sí las respuestas, pero aún ahí se me fue una tocha, ¿no? A todos se nos puede pasar. Entonces, sujeto, luego sigue used to. Ahora sí, en pasado. Más used to. Bien, ahora sí. Ahí está. Anda uno medio. Te lo está veyendo la primera hora. Siempre es así la primera hora. Y espérense que volvamos a presencial otra vez. Que sean a las 7 de la mañana, las horas. Vamos a andar todos. Todos locos. Entonces, used to, luego que sigue. Lo sigue el verbo. El verbo y luego el predicado, ¿no? Verbo más predicado. Son más sencillas las respuestas que las preguntas, gracias a Dios. Ahí está. Entonces vamos a poner las diferentes colores. El sujeto lo habíamos puesto en azul. Luego el used to lo pusimos en este naranja. Luego el verbo lo pusimos de blanco. Y el predicado de rosa. ¿Por qué lo pone de colores, profe? Con los colores van a asociar, miren, el orden de las cosas. Que estos no tienen el mismo orden. Entonces, primero va en este caso la pregunta WH, que en este caso no va a haber, obviamente, de un color, el did. Que en este caso sí se usa, y aquí no se usa, miren. El sujeto se usa en ambos casos, el used to se usa en ambos casos, pero ojo, aquí va en presente, ¿por qué? Porque este lo está haciendo pasado, y aquí va en pasado. Vamos a poner la D resaltada de rojo para que se distinga. El verbo, que se usa en ambos casos, y el predicado también, ¿no? Así en ese orden van esas oraciones. ¿Por qué les estoy explicando eso? ¿Por qué está tan complicado? No está tan complicado, pero sí es necesario que lo sepan, ¿no? Pueden apuntarlo, pueden sacarle captura, pueden incluso tomarle foto, lo que ustedes gusten, pero pásenlo a la libreta de preferencia. ¿Por qué? Porque para este ejercicio, dice, escribe las palabras en orden para hacer las preguntas. Van ustedes a hacer preguntas, obviamente, con preguntas de WH, más el did, más el used to. Entonces, enfóquense en este de aquí, pero para hacer las preguntas. Agarren eso, y con este orden de aquí, con esta regla gramatical, digámosle, van a desenredar estas palabras y van a hacer preguntas. Está muy fácil, parece difícil, pero créanme, sigan esa regla o esa fórmula mágica que les di, y van a poder hacerlo bien fácil. No se amedrenten, no dejen que les dé miedo. Parece difícil, pero está fácil. Entonces, así, ¿no?
Igual, aquí pueden ver en el ejemplo. Está el pizarrón. Las preguntas con WH siempre van al principio, miren. Aquí podemos hacer una pregunta con WH. Aquí llegó alguien. Vamos a poner aquí. Darlene Alexander. Ahí está, buenos días. Pregunta con WH al principio. Luego el did, que también viene aquí. Luego el sujeto. Aquí en este caso el sujeto es you, ¿no? Es un pronombre personal. Puede ser un pronombre personal o un sujeto en sí. El perro, el gato, Francisco, quien sea. Luego el used to. Aquí está used to sin la D. Luego, ¿qué sigue? Según la regla, el verbo. Used to do. En este caso el verbo es do. Y al último va el predicado. El predicado y la pregunta o el signo de interrogación. El predicado puede ser cualquier cosa. El predicado, póngale mucha atención, ¿no? Entonces, eso es el primer ejercicio que van a hacer, ¿no? Está muy sencillo, muy fácil, muy regalado, ¿no? Nomás que hay que meterle cabeza ahí. Hasta aquí, hasta este punto, voy a hacer una pausa. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Yo no entiendo cómo acomodarlo. ¿No entiendes cómo acomodarlo, Miguel? Sí, no. Ok. Muy bien. Vamos a repasarlo entonces. Cheque. Aquí, desafortunadamente, esto del acomodo es más una regla. Es como seguir una regla matemática de cómo hacer, por ejemplo, las operaciones de casitas o las divisiones de casitas. ¿Se acuerda? ¡Qué friega! ¿O se acuerda, por ejemplo, cuando estaban haciendo las sumas y que, por ejemplo, se pasaba de 10 la suma muchas veces y había que cargar un 1 para arriba y ese 1 moverlo a la otra casilla y estar así como... Desafortunadamente es un caso de estos. Aquí no hay nada que podamos hacer más que observar la fórmula o observar cómo armarlo así, de esta forma, como les estoy dando, aquí del pizarrón, este de aquí. De hecho, la voy a encerrar. Déjenle, pongo un cuadro acá para que se vea perrón solo. Lo voy a poner de negro para que... No, está bien perrón el cuadro, está bien elegante. No, ¿verdad? Pero pues está como para que se vea más enfocado. Ahí está. Esa parte de ahí es la que nos interesa. Las respuestas no tanto porque no vamos a hacerlas, vamos a hacer las puras preguntas. Entonces, de nuevo, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero que nada, identifiquen las partes de la oración. Por ejemplo, nos dice primero que va con la pregunta de WH. Voy a tomarle captura y lo voy a mandar por el grupo, ¿no? Para que lo vean. ¿Dónde quedó el grupo de WhatsApp? Entre el 12-302. ¿Para qué nos manda la captura, profe? Para que les quede ahí el apunte en caso de que no lo hayan hecho. Entonces, pregunta WH es lo primero que vamos a poner. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, a ver, aquí está. Pregunta WH de la 2. Vamos a ver. En la 1 aquí, si se fijan, tiene, por ejemplo, tú, que es un verbo. Did es el auxiliar, used to, solía, when you were younger, cuando eras joven. Aquí hay una pregunta con WH, pero trae todo el predicado pegado. Entonces esa ya sabemos que no. Ojo, you es el sujeto, y what, pregunta con WH que está sola, esa iría al principio, ¿no? Aquí en este caso tenemos you, sujeto, that you still were now, que aún uses hoy día. Este se entiende que es el predicado porque es el más largo. Por general, el predicado es el más largo y eso lo delata. Used to, solía. Did, el auxiliar did. What y where. Where es el verbo. Y aquí tenemos la pregunta con WH. Miren, what. Entonces, al principio vamos a poder what. Ya tenemos un what ahí, se supone, ¿no? Váyanlo haciendo si quieren. What. Según la regla, sigue, después de la pregunta WH, que en este caso fue what, un did. Donde tenemos un did, aquí ya lo habíamos hallado el did, ¿no? Entonces, what did?
Hasta ahorita tenemos what did. Después de what did, sigue, según esta regla, el sujeto. What did. Aquí tenemos un you. En este caso, el you es el sujeto. ¿Cómo sabemos? Porque este no es sujeto, este tampoco, este tampoco, este tampoco, este tampoco. El sujeto es el tú. Es un pronombre personal. What did you? Hasta ahorita. What did you? Después de what did, sujeto you, sigue el used to, que se va a venir tal cual, así que es muy fácil de identificar. Aquí viene used to, mira. Aquí viene used to, aquí viene used to. Eso es algo común a todas, used to. Entonces, cuando lleguen a la parte del used to, nada más agarren el used to y pongan. What did you used to? Tenemos hasta ahorita. What did you used to? ¿Qué sigue después del what did you used to? Voy a sacar un word, ¿no? Para que se vaya poniendo ahí lo que llevamos. Ahorita llevamos así, ¿no? Voy a poner las letras más grandes. Used to. Según la regla, después del used to sigue el verbo. Y luego el predicado. Vamos a ver dónde está el verbo. Ya pusimos what, ya pusimos did, ya pusimos you, used to. Nos queda nomás este que es un predicado y este que es el verbo. Los verbos, desafortunadamente, la única forma de distinguirlos es sabiéndoselos, o sea, memorizándoselos. Pueden auxiliarse de un traductor en caso de que no sepan algunas palabras y ya lo dicen, ah, esta palabra es esto. Más fácil identificar. Entonces, este caso, what did you used to wear, hasta aquí. Sigue, wear. Y el predicado, ¿qué es lo que falta? La más larga suele ser el predicado. Entonces esta es la más larga, aquí una bien larga, miren. Aquí igual. Aquí también, y aquí también. Por lo general los predicados llevan when. No siempre. Pero por lo general, ojo con ellos. That you still wear now. Y con eso terminamos esa, ¿no? Ahí está. No hemos terminado. ¿Qué le falta, profesor? Sí. Le falta, según esto, miren. Le falta nomás la interrogación. Entonces le ponemos ahí la interrogación. No la marca el word. Ahí está. Está medio raro este word. No, mejor dicho, no está raro el word, está rara la computadora. ¿Por qué? Porque estaba el teclado en inglés, al momento de formatearla se lo puse en español y se movieron todas las teclas. Así que haría la primera, ¿no? Con este estilo, con esta regla y con esta explicación que di, van a hacer ustedes las demás, ¿no? O sea, ya nomás les quedan 1, 2, 3, 4 de tarea. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta o aclaración hasta este punto? ¿Alguna? Acuérdense que el que cae otorga, ¿no? Entonces, si no hay ninguna duda, de esta página, de la página 9, eso es lo que vamos a hacer. De estas partes de aquí, no se preocupen. Esa es la que me interesa. ¿Por qué? Porque es lo principal, que se aprendan esa regla gramatical. Aquí dice grammar, gramática. Esta parte de aquí, traten de aprendérsela, hagan ese ejercicio, ¿no? Es lo más importante. Y de ahí volvemos otra vez a la página 8. What did they used to wear? ¿Qué solían usar? Que es como un complemento para que no esté tan repetitiva la clase. Es como si después de que, vamos a suponerlo así, ¿no? Después de que pasan 3 o 4 horas, incluso a veces depende de la escuela. Bueno, el cual son 3 sesiones, ¿no? 3 sesiones o 3 clases y tienen un receso. Igual aquí, por ejemplo, después de haber pasado algo pesado, tienen algo ligero. ¿Qué es esto? Estos ejercicios. Dice, listen and label the pictures. Escucha y etiqueta las imágenes. Aquí las van a etiquetar sin necesidad del audio, ¿no? El audio está muy sencillo, nada más es para
Procesión. Tenemos las palabras blouse, cloak, jewelry, headdress, loincloth, sandals, skirt y suit. ¿Qué van a hacer? Van a traducir estas palabras, están muy sencillas. Pueden auxiliarse del traductor, pueden auxiliarse del diccionario y van a etiquetar las imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta que, y se las voy a regalar, ya venía hecha, ¿no? Nomás que al momento de estarla editando, sin querer lo borré en el libro. Entonces, blouse, blusa, por ejemplo, esto no es una blusa, esto se podría ser una blusa, ¿verdad? Entonces, esta debe ser la blusa. El taparrabo no es una blusa, el penacho tampoco, nada de esto es una blusa, ¿verdad? Entonces, la única blusa es esta, le ponen ahí la número uno, ¿no? Ya debe venir contestada esa. Nada más que la borré yo al momento de estar editando el libro. Y abajo es lo mismo, nomás que con ropa moderna. Aquí era ropa de antes que solían usar y aquí es ropa más acá, no más perrones. Igual la blusa se sigue utilizando hoy día, se utilizaba antes, se utiliza hoy. Las sandalias igual. ¿Qué no se utiliza? A lo mejor ya no se utiliza el penacho y las capas. Bueno, las capas a lo mejor sí, si eres un conde o alguna cosa acá fifí, ¿no? Pero muchas de esas cosas cayeron en desuso. Entonces, ponerle los nombres igual a las ropas de aquí. Muy sencillo, muy fácil, muy súper, ultra, mega, requete, recontra, regalado. Eso es todo. Eso es todo lo de la lección de la semana. ¿Alguna duda, alguna pregunta o algún comentario hasta este punto? Nada, ¿todo está bien? ¿Todo se entiende? Sí. Ok, muy bien. Entonces, sí, todo se entiende, pues qué bueno, ¿no? Significa que estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, si todo se entiende, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Siendo las 8:28 de la mañana del día 5 de octubre de 2021, se da por concluida la sesión del día de hoy. No les pase entregar su tarea, ya saben, día viernes a medianoche más tardar. Y nos vemos, si Dios quiere, próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Pasen un muy buen día, jóvenes. Igualmente. Nos vemos.